Buenísimos días, chicos. Estamos ya a viernes 8. Los perros ahora aquí aullando. Mañana ya es nuestro último día, ¿vale? Así que hoy toca aprovecharlo bien porque mañana nos vamos a mediodía. Así que nada, estoy ya por aquí con mi café, ¿vale? Con la suple de por la mañana que estoy tomando esto justo ahora porque me voy a ir a entrenar ya. Así aprovechamos luego el día bien. Así que nada, con estas vistas me tomo por aquí el café, la suple y nos vamos a entrenar piernas. Y a ver si mañana por la tarde-noche muestro también el entreno de torso, pero ya ese entreno será en Gran Canaria. Así que lo dicho, manos a la obra. Thank you.
ya salimos del gimnasio, duchita, y nos vamos a comer ahora a un sitio que se llama Restaurante El Goyo o algo así, que son especializados en pescado. Es al lado de la costa, así que nada, a mi madre que le encanta el pescado, vamos hoy a hacerle gusto. Y nada, tengo por aquí ya mi comida yo también preparado, así que enseñaré un poquito más de la isla hoy, las partes que vayamos a ver, que si no me equivoco, vamos a ir al Roque de los Muchachos. Una parte que si vienes a La Palma tienes que ver sí o sí. Bueno, chicos, que no había dicho nada, estoy ahora en el mirador de la Breña Baja, si no me equivoco, se llama así. No había dicho nada, el restaurante ha sido espectacular, ¿vale? Para la gente que venga de vacaciones a La Palma, recomendadísimo. He comido en el Chipi Chipi, le doy un 6,5 por ahí, al menos de lo que yo me he pedido. Hemos comido en dos o tres restaurantes más, pero sin duda el de hoy, Goyo, Casa Goyo. Brutal. El Casa Goyo está al lado del aeropuerto, encima lo tienen al lado del aeropuerto por si quieren ir a almorzar allí. Eso sí, vayan tempranito. Nosotros fuimos a la 1:30 y tuvimos que esperar haciendo cola porque se llena increíble, no se puede reservar, es sin reserva, pero espectacular. Todos los postres los probé brutal. O sea, hacen la comida con cariño. Si van, pídanse chipirones, sí o sí, obligatorio. El gofio escaldado también me encantó. El queso asado con mermelada de pimiento brutal. Y todos los postres recomiendo probar el bien me sabe y la crema de piña, ¿vale? Eso sí o sí. Y chipirones es obligatorio. Pues eso, seguimos con la aventura. Estoy por aquí, me encuentro solo en pleno campo. Este es el mirador de las chozas, ¿vale? Mirador de las chozas. Brutal. La verdad que las Islas Canarias tienen un paisaje natural impresionante. Y nada, voy a mostrarlo por aquí porque quiero que vean lo que yo estoy viendo. No sé cuántas mil horas ya conduciendo, volvemos a la capital, aquí a Santa Cruz, que va a ir la familia a tomarse un par de crepes, ¿vale? Un heladito, y ya tiramos para casa y ya prepararé la mochila, la maleta para mañana, porque ya mañana nos vamos a mediodía, pero quiero tenerlo todo ahí con tiempo preparado. Y finalizamos el día.